Hi guys, good evening. Hello, hello. Good evening. How are you, Noe? I'm good fine. Evening, teacher. Good evening. Nice to see you guys. Hello, Francisco. Hi, Noemi. Hola, hi. Hello. Hi, Augusto. Hi, good evening, teacher. Hi, how are you today? Hi, fine, thank you. Excellent. Giovanni, hello. Hi, Andres. Hello, Giovanni. Teacher. Hi, Margarita, welcome. All right. Ricardo, Antonio, hello. Elsie. Hello, teacher. Hello. Nice to have you in class, guys. Very good. Hi, guys. Tanto tiempo sin verlos. Yo sé, como usted ayer no estuvo, Augusto. Andaba de paja. Sí, estando con Giovanni por ahí. Bueno, yo iba a acompañar a una compañera, ya no pude porque me tocó llevar a mi hijo a La Palma, porque lo tengo, ya se dice que está un tanto mal. Ah, ya no okay. Pude venir. Giovanni estuvo acompañando a Janet, que se le murió su padre, entonces por eso que no salimos ayer. Creo que solo Armando, sí. Tiche. Sí, de hecho sí, él estuvo ayer, pero tampoco estuvo José Tomás, no estuvo. Ah, andaban en la vela. Ah, ok. All right, very good. Sí, Giovanni me escribió, ¿verdad, Giovanni? Sí, yeah, very good. Yes, dígame. All right, very good, guys. Ah, ok, de verdad, Augusto. Sí, sí, sí. Dios mío, ya voy a revisar. Un día más tarde, I'm sorry. All right, very good. That's okay. A ver, Margarita. Hi, Margarita. How are you? Hi. Bye. Excellent. Margarita, my name is Jessica Cerritos, okay? So I'm going to be your teacher for this course. So thank you for joining us today. Ayer le extrañamos también. Thank you. I'm sorry. Yesterday I had problem with my cell phone. Oh, okay. All right. Okay. That's okay. Thank you for being in class today. Hi, Elsie. Hi, Jamilet. Hi, Irving. Sure. All right. Hi, teacher. Hello. Hello, my friend. How are you today, Irving? I'm fine. All right. Very good. Very good. Excellent. All right. Very nice. Patty, ¿le puedo pedir el favor si puede poner su nombre completo o gusta que lo cambie yo? Porque desde aquí lo puedo poner. Es que dice Ale Cerritos. That's okay. No se preocupe. Tranquila. Very good. Gracias. Okay, very good. Okay, very nice. Okay, guys, so I'm gonna take attendance in a couple of minutes. It's very nice to see you all of like again. All right, so today we're going to do a review of yesterday's class. Remember that yesterday's class we were talking about simple present. Okay, we were remembering about the usage of simple present when we have S, ES or IES, ¿ok? Nos acordamos de eso, ¿verdad? Que estábamos ayer haciendo el repaso del presente simple, all right? So we're going to talk about it today again, un poquito recordarlo, ¿verdad? Especialmente para los compañeros que no estuvieron ayer, all right? And then we're going to talk about, daily routines or daily activities, all right? So that's what we're going to be working on today. Voy a esperar tres minutitos más para tomar la primera asistencia. All right. Para Margarita, Augusto y Giovanni, igual que no estuvieron con nosotros ayer, igual la dinámica es la misma. Siempre tomamos tres asistencias, una al inicio de la clase, 8:05 más o menos, la otra a las 9 y la última antes de retirarnos, que sería a las 10 de la noche. All right. Igual que el curso pasado para los compañeros que estaban conmigo. Igual se espera que ustedes estén conectados las dos horas, ¿verdad? En la medida que usted pueda, que eso es lo ideal, ese es el compromiso, ¿verdad? Y estamos ahí siempre para servirles. All right, very good. ¿Hicieron la tarea de ayer? Did you guys do the tarea number one? Yes? Yes. Excellent, very good. No, it was not difficult, right? No. No, it was very easy, right? Y así como la de ayer, pues así va a ser la de ahora también. Ahora solo déjeme aquí.
right, very good. Okay, guys, so we're going to begin right now talking about, no sé si lograron descargar el manual o lo tienen a la mano, si lo lograron descargar e imprimir sería genial, o si lo tienen igual en digital, lo pueden tener ahí y vamos a empezar a ver eso. So I'm going to start, hi, Werner, welcome, all right, let me see, I'm going to start sharing that with you guys here. All right, so yesterday we were talking about it. We finished this activity, right? We were talking about check my email, type a letter, write a report, attend the meeting, call clients. Acuérdese que la pronunciación es report, it's not report, it's not report, it's report. All right, then we have clients, it's not clients, it's clients. All right. And then organize, que son como las palabras que nos cuestan un poquito. Organize. Organize meetings, all right? Call clients and reports. Usted dice, I have to type a report, I have to give a report, I have to read a report, no importa, the pronunciation is report. Okay, so that's the one that we need to work on. Yes, very good. Si habláramos de tercera persona singular, pues entonces venimos y le ponemos ese al verbo que le sigue. Cuando hablamos de terceras personas singulares, hablamos de she, he, and it, ya sea nombre o pronombre, ¿verdad? Yo digo Noemí o digo she o digo my mother, all right? It's the same thing. So this is what we studied yesterday, all right? Now, we're going to do this today. No, actually, we did it yet, no, yeah. Yeah, we're doing this today, all right? So we're going to be working on, más adelante vamos a estar trabajando en la página 11. Page 12 and page 13, okay? So these are the pages that we're going to be working on later today. Yes, 11, 12, and 13. All right, guys, I'm going to take attendance right now, okay? So remember to say present or I'm here or just as you wish. All right, Patricia Saraí Morán de Cerritos. Present, present, teacher. Yes, thank you, Patty. Azucena Rosibel Maldonado Díaz. Azus not here yet, okay. Then I have Irving Cifredo López Montoya. Present, teacher. Thank you, Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Very good, thank you, Andrés. All right, then we have Prospero Augusto de las Reyes. Present, teacher. Thank you. José Tomás Escalante Vázquez. Okay, todavía no ha entrado José. All right, very good. Then we have José Armando Hernández Luna. Not here yet. Diana Carolina Doñan Flamenco. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present, teacher. Hi, Ricardo, thank you. All right, Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Present, teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Entrando, viene. Very good. Candy, ¿me escucha? Present, teacher. Thank you. César Mauricio Estupinian Morán. All right. It's not here. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Thank you. Marcos Giovanni Morán Flores. All right. It's not here yet. Very good. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Thank you, Werner. Very good. Mario Ernesto Merino Enríquez. Present. Thank you. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present, teacher. Okay. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. All right. Let's see. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. Thank you. Elsie Janet Ramírez Navarro. Elsie Janet de María. How do you, what is your name, Elsie? Elsie Janet de María. Está mal escrito en la lista. Y según su DUI, Elsie, está como usted lo, como es de verdad, o como lo tengo escrito yo. No, como lo he puesto yo. Elsie Janet de María, all right. Y de hecho ese mismo problema tuve en el curso pasado. Cuando, sí, lo que pasa es que cuando llenaron el formulario, el error viene desde ahí. Yo no sé, no sé si en el caso de usted, él, si usted lo llenó o se lo llenaron. No, yo lo llené y sí lo llené con el nombre como es. Ajá. Claro.
All right. Bueno, en mi caso no sé, teacher, porque como lo llenó Marcos, no sé en el primero, pero en el segundo que envié ya lo envié corregido. O sea, ese sí lo llené yo y estaba... Está con el nombre que tiene que ser, Werner. Correcto. All right, déjeme ver eso, Warner. ¿Verdad? Pero lo que pasa es que una vez ya están ya inscritos, entonces en mi nómina aparecen como ya están registrados en INSAFORM. All right, pero no se preocupe igual, su nombre está like okay, all right. Vamos a ver ahí si se puede hacer algo, pero no es una cosa que se pueda arreglar de un día para otro. All right, porque tiene que ser un proceso, ¿verdad? Para llevarlo a INSAFORM y todo, pero no se preocupe, yo paso la nota de ambos nombres. Very good. Edgar Alfredo Mengíbar, ya vino. Thank you, Edgar. Acaba de conocer present. Su nombre. Hello, thank you, Edgar. Yo, lo que sucede es que no me cargaba y después me salía, luego ya volví a ingresar, por eso es que no podía. No pero estaba antes de las 8. Ok, no se preocupe, aquí está ya con nosotros. Y vi también que entró Azucena. Very good. Azucena, thank you. Azucena Rosibel Maldonado, right? Oops. Present teacher. Thank you, Azu. Yeah, me too. Very good. Okay. Qué rico, aquí está haciendo calor. Oh, really? All right, very nice. Okay, entonces, okay. Very good. Okay, guys, so thank you very much for the first attendance. Let's go on here. This is what we're going to be talking about. Today, we're going to be talking about daily routines, okay? Daily routines, remember that they are activities that we do every day, all right? A ver, Noé, si yo le digo, tell me one daily routine, algo, one activity, Noemi, that you do every day. What do you do every day, Noé? I call... Mm-hmm. Call students. Oh, you call students, yes, because you yes. work at university. Very good. Yes. Francis, thank you. Noe. Francisco, tell me one activity that you do every day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, every day. Tell me one activity. I take shower. You take, yes, you take a shower. Very good. You take a shower every day. Monday, Tuesday, Sunday, Saturday. Very good. Nice. All right. Andres Giovanni, can you tell me one activity that you do every day, Andres? I make phone calls. You make phone calls. Very good. Yes, you do. Very nice. All right. Very good. Patty, can you tell me one activity that you do every day? I call my clients every day in my work. Excellent. You call your clients every day at your work. Very nice. Irving Sigfredo, can you tell me one activity that you do every day? I go to work every day. You go to work every day. Yes, you do. Very good. All right. Very nice. Margarita, can you tell us one activity that you do every day? I brush my hair. You brush your hair. Very good. You brush your hair every day. Very nice. Okay. Let's see. Edgar, Alfredo, can you tell me one activity that you do every day? I take drive from to work. Okay. You drive to work? You drive, yeah. Edgar? Yes, you drive? Or you take the bus? Take a drive. Okay, all right, okay, that's okay. Very good. Thank you, Edgar. Let's see. Mario, what about you? Mario, can you tell us one activity that you do every day? Mario Ernesto, Merino? I am cooking my lunch. You cook your lunch. No, I am. Just I cook my lunch. Very good. Thank you. I cook my lunch. Excellent. Very good. Thank you. Cecilia Yamilet, can you tell me one activity that you do every day? I'm sorry, Yamilet, I couldn't hear you. Tell me again. I write report. Okay, you write two people. Very good. Okay, so thank you, guys. So we have activities that we do every day at work, and we have daily routines or daily activities that we do personally, all right? For example, you take a shower, you brush your hair. What else do you do that is like personal?
What else do you do, guys? Not work in your house, for example. For you, what do you do every day? Brush my teeth. Yes, you brush your teeth. Very good. What else, guys? You don't eat? No eating? I cooking every day. You cook every day. I clean the house. You clean the house. Very good. So you clean the house, you cook every day, you brush your hair, you brush your teeth, you take a shower. What else? I wash the dishes. Yes, you do the dishes. All right. You do the dishes, you wash them. Yes, very good. Thank you, Margarita. What else do we do? I wash my car. Yes, very good, Augusto. You wash your car. Very nice. Yes, very good. What else? Any other activity that you do every day? I make breakfast. You make breakfast. Very good, Mauricio. I mean, Mauricio Werner. Very good. Very good, Werner. You make your breakfast. What about at night? This is a daily activity. What are you doing right now? I watch TV. Okay, you watch TV, and right now? I listen music. You listen to music? I study English. Thank you, you study English, yes, every day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, right? Daily routine, because you have a class every day, not Saturday, not Sunday, but you have a class every week, yes? Every day, very good, excellent, okay. So here we have, I'm gonna show you this right now, guys. Just give me 1 second. All right, just give me a second here. All right, so we're gonna see some pictures and we're gonna be talking about daily routines. You know them, but I just want you to remember them, okay? All right, so here we have daily routines, okay? So can you see my screen? Daily routines. Yes, can you see? Yes. Yep. Yes. Okay, let's see. Daily yes, routine. I okay. can. Thank you. All right. So what is this activity? Brush. My teeth. Brush. This. Ahora, ¿es usted el que está en la foto? No. No. He. Ajá. He brushes your teeth. ¿Él me lava los dientes a mí? No. Her teeth. Oh, no. His teeth. Excellent. He brushes his teeth. Porque si usted dice he brushes your teeth, él me lava los dientes a mí. Todavía no. Todavía puedo. All right. So he brushes his teeth. Excellent. His because he's a boy, right? It's a possession. Very good. What about this one? She's taking a shower. He takes a shower. Excellent. He takes a shower. Very good. He takes a shower. Very nice. Thank you. What about this one? He wakes up. He sleeps. He wakes up or he goes to bed? He goes to bed. He goes to bed. So he goes to bed. He goes to the bed. He goes to bed. Very good. He goes to bed. Very good. Yeah, porque mire, está bien tarde. No creo que se levante esa hora. Bueno, depende. He goes to bed. It's like about 10 or 11, all right? I wish. All right. Very good. He goes to bed. Acuérdese que la pronunciación no es goes. This is Gobierno El Salvador. Goes. All right. He goes to bed. Very good. Excellent. Oh, look. What is he sleep, teacher? No. Lo que pasa es que todavía no está dormido. Está en proceso de. Ah, ok. All right, entonces cuando usted ya se pone, se va a su cama, ya está arreglando todo, entonces dice, I'm going to bed. Es como que ya me voy a ir a dormir, preparándome para sleep, ¿ya? Ah, ok. All right, very good. Ok, so he goes to bed. Thank you. What about this one? He works. Ah, ok. ¿Cuál es el verbo exacto para esta acción? Vestir. Dress. He gets dressed. He gets dressed. Right? Se viste. O cuando usted lo pasa, he gets dressed. Very good. Or I say, I get dressed every day. All right?
All right, let's see. What about this one? Breakfast. Yeah, all right. Okay, so he has breakfast, he takes breakfast, he makes breakfast. Maybe he takes breakfast. He's gonna eat, right? He takes breakfast, all right? Very good. Oh, what about this one? She goes to school. She goes to school. Very good. She goes to school. Very nice. All right. You can say she or they, right? They. Yeah. They go. Si es they, so let's go. Si es she, entonces es goes. Yes? Okay. What about this one? Igualito que ustedes. Miren qué lindo. Ajá. He reads, yes. English book. He reads an English book. Yes, he reads an English book. Very nice. What about this one? They eat a lunch. They eat lunch, yes. They eat lunch. All right, or they have lunch. Very good. All right. Ah, what are they doing? What do they do? What is the daily activity? They watch TV. Very good. Acuérdense que no va a decir wash. Se van a electrocutar si dicen they watch TV. Es they watch TV. Watch. Hay una T ahí. They watch. They watch. Si usted dice they watch TV, pues pobrecitos, all right? They watch TV. Very good. They watch TV. All right, very nice. They Let's continue. Ah, what is she doing? What is her daily routine? She learns English? Yeah. Very good. She learns English, all right? She studies, maybe. All right, very good. Okay. She thinks study. Okay, yeah, she's thinking. She thinks to study, all right? But she studies every day. Very good. Este lo teníamos. All right, what about this one? He cooks. Okay, so he cooks, porque estamos en presente simple. He cooks. Very good. He cooks maybe dinner, maybe supper, maybe lunch. All right, I don't know. Whatever his name. Okay. Very good. Okay. So do we understand all the daily routines? Yes. Hay un micrófono abierto por ahí. No sé si lo pueden apagar para poder. Hola. También. Guys, micrófonos, please. All right. Very good. Okay. Do you understand the daily routines? Yes. No problem. No problem with the daily routines. All right. On your notebook right now, le voy a dar dos minutitos. All right. I want you to make a list. Como lo va a ser personal, va a decir I. Todo va a ser I. All right. So think about the activities that you do, not for work, for you. For example, you take a shower, you get dressed, you put makeup on. I don't know. Think about 5 activities that you do every day and write them. Okay. Les doy 2 minutos. Luego paramos y lo compartimos, ¿ok? Start right now.
All right, very good. Finished? You guys finished? Yes? All right, Andres Giovanni, thank you. Andres Giovanni, tell me your activities, please. Okay, I take a shower. I have breakfast. I brush my teeth. I go to work and I have English class. Excellent, very good. I like the English class. Very good, thank you, Giovanni. All right, let's see. Mario, can you tell us your activities? I am showering in the morning. Uh-huh. I go to my work. I cook my lunch. Yes. Okay. No lo has terminado. Terminando esto. All right. Okay, Mario. That's okay. A ver, Francisco. Okay. I take a shower. Mm-hmm. I brush my teeth. I had breakfast. I had lunch. Mm-hmm. I go to bed. Okay, very good. You go to bed. Very good. All right. Let me see. Candy. Uh-huh, Candy. Tell me your activities, please. I do the... Teacher, no puedo pronunciar lavar la ropa. Yeah. All right, you wash your clothes. Very good, yes. You do the laundry. Uh-huh. Make breakfast. Okay, you make breakfast, yes. I brush my teeth. You brush your teeth, yes. Solo esas he hecho, teacher. That's okay, Candy. Thank you very much. That's very nice. All right, Werner, can you tell me your activities? I brew my dish, I bread, breakfast, cereal. I go to trainer. I organize the exercise. Okay, very good. You organize the exercises. Very good. Azucena, Rosibel, can you tell us your activities, please? I study English. I visit my family. Okay, very good. I write a report in the morning. Mm-hmm. I have breakfast. Okay. I listen to music. Excellent. You music. Listen to music. Very good. All right. Let's see. Elsie, can you tell us your activities, Elsie, please? I brush my teeth. I take a shower. I send report to my boss. I take 2 cups of coffee every day. Very good. I read emails. All right, you read emails. Very good. All right, guys. Very nice. Okay, let's see. One more volunteer. ¿Alguien que quiera compartir con nosotros? Margarita. I take a shower. Okay, Margarita. And then Augusto, you can do it. Ajá, Margarita, go ahead. I start English class at 8 p.m. Mm-hmm. I cook my lunch for the next day. Okay. I spend time with my parents after dinner. Okay. I clean my bedroom. Excellent. Very good, Margarita. Thank you so much. Augusto, can you tell us your activities then, please? Thank you. Okay. I work in the clean in my house. Okay. I wash my dog. Oh, okay. I drink coffee. I yes. take a shower. I breakfast at 7 a.m. Yes, 8 a.m. Yes, very good. I breakfast at 7 a.m. Ah, all right. Very good. Only that. Very good. Nice. Thank you. All right, guys. This is what we're going to do right now. Just give me 1 second here. I just want to fix this. All right. We're going to go to the groups right now, just for a little while. I just want you to read something, okay? So here we have. Just give me a second. Okay, so here we have it. This is what we're going to do. I'm going to show you a reading, all right? And I want you to take a picture. So I want you to take a picture about this guy here, all right?
Let me just show you this one. Can you take a picture of this? Just give me a second. All right, can you take a picture of this right now? Yes, I can see. All right. Finished? Yes. Okay, now let's take a picture of this. Two pictures. Teacher. Yes. ¿Puede poner la, la anterior, por favor? Of course. This one. Sí, yeah. Gracias. All right. Okay, so this is what I want you to do. On the story, los voy a mandar a sus grupos. On the story, I want you to read it. Okay, so for example, if I'm working with Elsie and Mario, tómense turnos para leer, all right? So you can like listen to the pronunciation. Check vocabulary. Si hay alguna palabra que you don't understand, circle it, okay? Or underline it, and then we can talk about it. When you finish reading, then I want you to answer the questions. La segunda foto son las preguntas de falso o verdadero, true or false, all right? So you have to go back to the reading, all right, and check if the sentence is true or if the sentence is false. Try to do it in English only, all right? Not translation to Spanish. Está fácil, all right? So you don't have to use Google to translate anything. Werner, ya hacía falta el bullying, all right? All right, very good. I'm kidding, Werner. All right, very good. So nos vamos a los grupos. Léanlo entre todos. Teacher, teacher, puede. Dígame, Edgar, dígame. Sí. ¿Puede poner la, la, la segunda picture? Sí, claro. Yeah, ahorita. Right now. Second picture, please. Yeah, no problem. This one? Yes. Oh, okay, very Thank good. You. You're welcome. Más adelante, teacher. Okay, so vámonos a los grupos. Hola, Mario, dígame. ¿Podría poner de nuevo las dos imágenes? Que estaba reiniciando mi teléfono. Vaya, Mario, espérame, permítame, permítame. This one is number one, Mario. Okay, next. And this is number two. Thank you. Okay, very good. All right, guys. Okay, so nos vamos. Quiero que lean, con, le, vayan turnándose, ¿verdad? Vayan leyendo, aunque sea dos líneas cada quien, all right? Y luego revisen pronunciación, revisen vocabulario, y luego contestar si es falso o verdadero. Patty, ¿tomó las fotos o necesita que se las ponga otra vez, Patty? No, you're okay? Ah, okay, very good. Okay, very good, guys. Let's go to the groups right now. Entendemos lo que vamos a hacer, ¿verdad? Yes, we understand? Thank you. All right, perfect. Very good. Let's go there.
Él trabaja, seis días a la semana. Seis días a la semana. After es después del trabajo, él juega fútbol o béisbol con sus hijos. He tries to play every day. Creo que es que él intenta o trata de jugar todos los días. Pero a veces él no puede. Sometimes he can't. La esposa de Jones también trabaja. Ella va a la escuela. Va. En la noche. Sí. Son tres noches en la semana. A veces ella puede ir solo una noche en la semana porque sus hijos se enferman, están enfermos, o ella tiene que trabajar tarde. Ella trabaja. Ella trabaja solo una o dos noches al mes. Al mes. Pasamos a las más o menos la Hi, teacher. Hi, Francisco. Hi, Azucena. Hi, teacher. Finished? No. No, solo estábamos leyendo, leímos una vez cada uno y de ahí nos pusimos a traducirlo para ver las preguntas. Okay, that's okay. So you're working on the questions right now? Ahorita. Okay, very good. Okay. Joe seldom or como no sé qué significa seldom. Seldom. Eso sí me la puedo. John seldom was. Raramente dice. John raramente trabaja. John raramente. No, porque él trabaja todos los días. Sería falso. Sí, sería falso. Yo usualmente juega con los con niños. Eso sí es verdad. Sí, es verdad. Sí, true. John's wife never works. Pero ahí es nunca como trabaja. ¿Y wife qué es? No es la esposa. Esposa, sí. Yo diría que dice la esposa de John nunca trabaja. ¿O no? Sí, correcto. Así la entiendo yo también. La esposa de John's nunca trabaja. Ese sería falso, sí. Porque aunque sea dos noches a la semana, dice que va. Dos noches al mes, dice. Dos noches al mes, sí. Sería falso. Sería falso. She sometimes studies. Sí, ¿verdad? Ella estudia otra vez. Sería.
It never works late. Falso también va. Ella nunca trabaja tarde, dice. Es falso porque dice que sí, trabaja tarde. Sí. Es falso. Sería entonces ahí falso. Sí, falso. Falso. Se dice en inglés falso. ¿Cómo se dirá? Falso. Falso. Dicha. Sí, ya se fue. No la veo. Ay, no la hay. Sí, así, pero falso. ¿Y verdadero? True. Vale, si quieres, repetimos true. Otra vez la pronunciación. Ok. Va a pasar a la primera. Marcos, hi Marcos Giovanni. Hola. ¿Cómo está, Marcos? Me incorporé tarde, muy bien, que estaba un tráfico fatal. Sí, yo sé, a mí me tocó salir ahora y era así como increíble. Pero es que daba cólera. I know. All right, very good. Okay, guys, did you finish? Were you able to finish everything? Did you read the story? Yes? Yeah. All right, very good. Excellent, very good, thank you. Okay, so I'm gonna share this with you right now so we can read it together. And this is what we have, all right? It says part two, let's see, Noe. Wait, no, okay. Empieza a leer desde donde dice John hasta donde dice week, all right? Y después okay. Sigue alguien más, ajá. Ajá, John lives in San Marcos. He works in a restaurant. He works 6 days a week. Thank after work. Continue, dele, continue, usted continue. After work, he plays soccer or baseball with his sons. He tries to play every day, but sometimes he can't jump with work too. She goes to school 3 nights a week. Sometimes she can go only 1 night a week because her children are sick or she has to work late. She works late only 1 or 2 nights a month. Excellent, Noemi. Wow, very nice. Okay. Thank you. A ver, alguien más quiero escuchar a dos compañeros más para ver pronunciación y luego si tienen alguna pregunta sobre el vocabulario. A ver, volunteers. Yo, teacher. Okay, very good, Candita. Read the story together and circle the correct answers. Answer, very good, Candy, yes. He lives in San Marcos. He works in restaurant. He works 6 days a week. Mm-hmm. After work, he plays soccer or baseball. With his sons, he trees. To play every day, but sometimes he can jump. While girls do, she goes to a school. 3 nights a week, sometimes she can go only one night a week because her children are sick or she,
He's to work late, she works late only one or two nights a month. Más o menos, teacher. Yes, very good, Candita. Thank you. All right, one more. A ver, ¿quién más? One more. Margarita. Thank you, Margarita. Yeah, go ahead. Read the story together and circle the correct answer. John lives in San Marcos. He works at a restaurant. He works 6 days a week. After work, he plays soccer or baseball with his sons. He tries to play every day, but sometimes he can't. John's wife works too. She goes to school 3 nights a week. Sometimes she can go only 1 night a week because her children are sick or she has to work late. She works late only 1 or 2 nights a month. Very good. Thank you. All right. Very good, guys. So here. All right. So here, the remember the pronunciations. All right. Leaves. Cada vez que ve el verbo con S, pronuncia la S, así como lo han hecho las compañeras. John lives in San Marcos. He works in a restaurant. He works 6 days a week. All right. After work, he plays soccer. All right. Soccer is like football. All right. He plays soccer. La pronunciación sería soccer. Or baseball with his sons. He tries to play every day, but sometimes he can't. John's wife, o sea, la esposa de John, John's wife works too. She goes to school 3 nights a week. Sometimes she can go only 1 night a week because her children are sick or she has to work late. She works late only 1 or 2 nights a month, okay? Ahora, quiero que revisen ahí, no sé si habrán encontrado alguna pronunciación o algo, o alguna palabra que no entendamos todavía. Me dicen. ¿No? ¿Todo estamos bien? ¿Entendemos toda la historia ahí? Teacher. Yes. Sick. Yes. Her children are sick. Enfermos. Enfermos. Very good. Mm-hmm. Cuando usted dice estoy enfermo, dice I'm sick. All right. Okay, thank you. Tus hijos están enfermos. He tries. Tries es intentar. Él trata. Él intenta. Mm-hmm. Yes, intentar. All right. Teacher. Yes. En la pronunciación de late. Yes. Cuando me acuerdo yo que en bachillerato decíamos see you to later. See you later. Se oía como ajá. Ajá. Pero aquí escuché que decían late. Yes. ¿Cuál es? Ajá. No es la misma palabra. Es, se relaciona, tiene que ver. Lo que pasa es que aquí es ella trabaja hasta tarde. Y el otro es nos vemos luego, later, es luego, o después, ¿no? Ajá. Entonces cuando usted dice see you later, bueno, es te veo luego, nos vemos después, nos vemos más tarde. Pero al later que usted me dice, se le agrega una R al final, later. Okay, yes, very good, thank you, yeah, very good, Francie. Yes? O sea que este late es tarde. Tarde, sí. Usted entra a clase, por ejemplo, y le agarró como a Marcos, que me estaba contando que le agarró el tráfico, y me dice, I'm sorry, I'm late, ¿verdad? Disculpe o lo siento por entrar tarde a clase. I'm sorry, I'm late, ¿ya? ¿Ok? Very good. I don't know if you have any other question about this story or about the pronunciation or the meaning of the words, or you're okay with it. Teacher. Yes. One question more. Yes. Usted dijo que la palabra late significaba tarde, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿cómo diferenciamos late con afternoon? Porque este es un adverbio de tiempo. O es una palabra que se relaciona a tiempo. Y afternoon es tarde, pero tarde del fragmento del día. Como mañana, tarde, noche. Okay. O sea que usted, si usted entra tarde, no va a decir, I'm sorry, I'm afternoon. ¿Verdad?
Va a decir, I'm sorry, I'm late. Okay. Puede ser Tuesday afternoon. Excuse me? Puede ser Tuesday afternoon, como sí, como pero martes ese es en la, exacto, martes por la tarde. Very good, yes. All right, very nice. Okay, okay. Very good, thank you guys. Yes, very good. Okay, let's go on with the questions. Number one, John seldom works, true or false? Teacher, what do you mean seldom? Seldom is like a veces. Como un sinónimo de sometimes. Yeah. Un parecido. Ajá. Ah, ok. Ok. All right. Ok. So, what is the answer? John seldom works, true or false, guys? False. All right. Yes, false, right? Very good. Number two, John usually plays with his sons, true or false? True. Excellent. True. Yes. John's wife. Yes. Y si, bueno, con el compañero estuvimos viendo la primera oración. Mm-hmm. Entonces, por un momento creo que los dos pensamos de que Sheldon era como Sheldon y pensamos que era apellido. Ah, no, no. Seldom is like es un adverbio de frecuencia. Seldom. Creo que nunca se me va a olvidar. Very good, all right, very good. Number three, John's wife never works. True or false? False. Right, false. She always works. Very good. Number four, she sometimes studies. True or false? False. True or false? False. Veamos aquí. I study three nights a week. So, she sometimes study? I think it's false. I mean, she studies. Que pueda ir es otra cosa. All right? Okay. Yeah. And number five, she never works late. False. Very good. All right. Nice. Thank you. All right. So this is like the idea to practice reading, ¿verdad? No solo es como hablar o escuchar la explicación, sino que también es like try to read and understand vocabulary here. Okay. Voy a tomar la asistencia. Ya son casi las 9. Voy a tomar la segunda asistencia ahorita. Y luego seguimos con siempre con actividades relacionadas a las actividades de rutina o actividades diarias. A ver, Patricia Saraí Morán de Cerritos. Present, teacher. Thank you. Azucena Rosibel Maldonado Díaz. Present, teacher. Very good. Irving Sigfredo López Montoya. Very good. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Hay un micrófono abierto y me es difícil que me escuchen los compañeros. Andrés Giovanni Valdivieso. Thank you, Andrés. Thank you. All right. Próspero Augusto de las Reyes. Present, teacher. José Tomás Escalante Vázquez. No. José Armando Hernández Luna. Hoy los dos José se dieron a la fuga. Diana Carolina Doñán Flamenco. Dianita is not in class either. Ricardo Antonio Carrillo Campo. ¿Me escucha? Yes. Me congelé, ¿verdad? ¿Cómo se congeló? Pero ya me descongelé, I'm here. All right, very good. A ver, me quedé en Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Present, teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. César Mauricio Estupinian Morán. Hey, what happened to César today? Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Thank you. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Uh-huh. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. Present. Thank you. Noemí Alice Estrada de Valle. Present, teacher. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present, teacher. Very good. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. Thank you. Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Así sería, ¿verdad? Elsie Janet de María. Okay, very good. Thank you. All right, very good. Okay.
Thank you guys. Okay. Oh, José Armando Hernández Luna is here. Ya le voy a quitar le voy a poner el chequecito a José. All right. A ver, antes de continuar, sí les quiero a los compañeros, bueno, que vienen del otro módulo, aunque no estuvieron conmigo, sabemos que dentro de este programa hay una hora de refuerzo que la llamamos, ¿verdad? Que es uno a uno. Nos toca mañana. Solo déjenme buscar esto aquí para que todos estemos en la misma sintonía. El enlace para esta clase es diferente, ¿verdad? Mañana terminamos la clase. Solo déjenme acá. Mañana terminamos la clase y me conecto yo a otro enlace, al igual que ustedes. All right, para que podamos estar en la clase de uno a uno. ¿Tiene que estar toda la hora? No, no tiene que estar toda la hora. De hecho, cada estudiante tiene asignado 10 minutos. Por si usted quiere aclarar alguna duda, comentarme algo, pedirme ayudas en la plataforma, etcétera, etcétera, etcétera. Usted tiene esos 10 minutos. Le voy a decir quiénes tendrían que entrar mañana. Esto no es obligación, sin embargo, deberían de aprovecharlo, ¿verdad? Y el curso pasado, muchos de los compañeros sí lo hicieron. Aprovechar, ¿verdad? Ese momento que ustedes pueden tener conmigo para despejar cualquier duda. Si usted, digamos, yo voy a mencionar por decirle algo a Patricia, y me dice, Pati, no, teacher, yo mañana de verdad no puedo, y Francisco quiere participar mañana en esos 10 minutos, puede hacer el cambio, no hay ningún problema, ¿verdad? Lo importante es que estén, ¿verdad? Para no desaprovechar esa hora que yo estoy acá. A ver, solo les comento, mañana le tocaría a... Permítame. Ah, de hecho, a Patti. A Patricia, Azucena, permítame. Irving, Andrés y Augusto. ¿Verdad? Entonces, Patti, en el caso sería de 10 de la noche a 10:10 más o menos. Y así cada quien 10 minutos, ¿verdad? Vuelvo y repito, no es que sea obligación. Sin embargo, sí es buena idea que usted aproveche esos 10 minutos para estar acá, y si no, pues dóneselo a alguien que sí lo pueda necesitar o si pueda querer en ese momento que tenga la disponibilidad y usted no, ¿verdad? Así es que eso solo pasa los miércoles, no son todos los días, solo son los miércoles y solo son 10 minutos, ¿verdad? No vaya a creer que es hasta las 11 mañana la clase, no, son 10 minutos de Pati, terminó Pati, adiós, ¿all right? Yes, y a veces es un poquito menos, a veces puede ser que entre el otro compañero y de repente nos demos cuenta que es la misma pregunta, entonces los dos pueden estar igual. Conmigo, ¿verdad? Entonces, eso nada más quería recordarles que eso sucede mañana miércoles y va a suceder eso todos los miércoles del módulo. Entonces, son 4 clases de 10 a 11, 10 minutos. Los que van a estar mañana ya no vuelven a estar el otro miércoles, son diferentes, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta al respecto de esos 10 minutos de mañana o de, la, de esa hora de los miércoles. ¿Estamos bien con eso? ¿Entendemos esa dinámica? Yes. Yo le quería hacer una pequeña pregunta. Dígame, yes, Irving, dígame y después Marco, si gusta. Dígame, Irving. Vaya, entonces usted mencionaba de que mañana le tocaría a la compañera Patricia, ¿verdad? Sí. Entonces, uno tiene que calcular los 10 minutos de ella para ingresar con los de uno. No necesariamente. Si usted dice, bueno, ya son las 10:10, voy a entrar ahorita, y si Patti todavía está adentro, no hay ningún problema. Termino de explicarle, digamos, lo que le estaba ayudando a Patti, ella se sale y usted ya se queda conmigo. Puede haber entrado un poquito antes. No es que diga, a las 10 exacto, a las 10:10 tiene que terminar, ¿verdad? Sino que es como, a veces puede terminar antes, ¿no? Entonces es como que esté ahí. Ok, pero en este caso, usted nos explicaría mañana en el orden que vamos a entrar. De hecho, era el orden que les mencioné ahorita. Sería Patti primero, después Azucena, después usted, Andrés Giovanni y Próspero Augusto. De acuerdo. Ok, en la medida de lo posible, les invito a que participen de eso. All right. Marcos tenía otra pregunta. Sí, una... tal vez una duda que tengo, me podría aclarar, quizás lo hizo el día de ayer, yo entré un poquito tarde a la clase, pero estoy verificando en la plataforma de que el curso solo tiene duración de 3 semanas. No sé si esto será cierto
o son las 4 semanas como fue el curso anterior? Sí, son 4 semanas, Marcos. Le digo porque la plataforma aquí dice que tiene nada más 3 semanas. O al menos eso es lo que yo veo aquí en este momento. Vale, déjeme corroborar, pero no. De todas maneras, si cualquier cosa, hay un error ahí, pero no, son 4 semanas igual, Marcos. Oye. Ah, ok. Gracias. Okay, ya voy a revisar eso. All right, very good. I don't know if anybody else has another question. No? All right, very good. So let's continue then. All right, guys, so we're going to continue with this here. I just want to show you this. Solo déjeme ver acá. Okay, so this is what I want you to do right now. Vamos a seguir con prácticas acá para que usted tenga la oportunidad de practicar con sus compañeros y compañeras. All right, so we have these pictures here, okay? We have these pictures and this is about daily routines, all right? Aquí está every day of the week, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, okay? What I want you to do is I want you to look at the picture. All right, hay un micrófono abierto por ahí, se escucha la tele. Si me hacen el favor de apagarlo, please, thank you. All right, so here we have the name of the day of the week and then the activity. Si usted gusta, póngale nombre al señor. All right, póngale, no sé, I don't know, whatever you want. All right, y la idea es, no se preocupe tanto del día de la semana. I just want you to write a sentence. For example, you can say, si aquí estuviera bañándose, usted le puede poner, I don't know, José takes a shower. Simple, ahorita no necesito que la decore con más nada, solo nada más con el sujeto, el verbo en tercera persona y el complemento de la oración, que es simple, all right? So she, I mean he, or Juan, or Ricardo, whatever, takes a shower. Luego vamos a la segunda imagen, que sería on Monday. No quiero ahorita que me le pongan on Monday, ni every day, ni twice a week, eso todavía no, porque cuando regresemos vamos a empezar a ver eso, ¿ok? Solo guíese por el dibujo y escriba una oración simple con sus compañeros. Tómenle foto, porfa. Finished? Yes, teacher. Thank you. All right, so we're going to go back right now to the groups. Simple, mantengan simple las imágenes, las oraciones. Regresamos y empezamos con las time expressions, okay? Eso todavía no hemos visto. All right, very good. So I'm going to send you right now to your groups right now. José, ya lo agrego a algún grupo, okay? Thank you.
What? What? Mario. Watch. What? What? TV. TV. On weekend. On Wednesday. Mario watches Wednesday. Pongámosle más palabras. Pongámosle. Mario watches. His favorite series. On Wednesday. Favorite. Mario watches his favorite series. Mario mira su series. Mario watches his favorite series. Okay. Ahí viene, ya le vamos a preguntar. Ajá. Bye. Cabal a tiempo, bien. Hi, Giovanni. Hi, Irving, dígame. Aquí estamos conversando con el compañero. ¿Cuál es la traducción de platos? Plates or dishes. Platos. Porque ahí se ve que Don Juan está lavando platos. Ok, he's doing the dishes. Doing es la palabra. Doing the dishes, yes. I do the dishes, no. Ah, es que cuando se dice washes the dishes es como bien traducido. In English you say I do the dishes. Pero entonces sería Juan does the dishes. Oh, yes. Does the dishes. Yes, very good and nice. Yes. Sí, tenía dudas ahí porque escuché que le dijo a alguien usted que era do y no era wash. Uh-huh. Uh-huh. Yes, ajá. Uh-huh. Entonces en tercera persona se convierte en does, Giovanni. Uh-huh. Va. Uh-huh. Juan das de dichos. Y cuando era para la palabra de y da, uh-huh, era según el comienzo de la siguiente palabra. ¿Cómo en dónde, Giovanni? Por ejemplo, si dice Juan das de dichos, uh-huh, sería da or di. Both, doesn't matter. Juan das the dishes, ajá. Uh-huh. Y ahí sí. Vaya, teacher, entonces lo que no tenemos que decir en este caso es que Juan watch dishes, así. No. No. Juan sería, does entonces, the dishes. Pero entonces esta palabra de does sustituye a la palabra lavar. En este caso. Sí, lo que pasa es que para decir lavar en inglés, lavar los platos, precisamente en inglés no decimos wash, decimos do o does. Does. Ajá. Ajá. Entonces usted dice, por ejemplo, voy a lavar los platos. Entonces en inglés dice I'll do the dishes. No, ajá, dice I'll wash the dishes. Ah, ¿mm? Para ya cuando se refiere a una máquina, sí. On a dishwasher, ajá. O lavar la ropa, ¿verdad? Es como cuando nosotros en español decimos lavar los dientes. Pero es cepillar, o sea, en inglés decimos cepillar los dientes, no decimos wash my teeth, decimos brush my teeth. Uh-huh. Ok. Aquí ya sería, es como un niño, ya no es Juan, no se puede ser. Pedro. Ok. Entonces le vamos a poner al hijo de Juan. Ajá, o Juan. ¿Cómo le Juancito le ponemos? Juan Junior o Baby Juan. Ah, sí. Baby Juan. Juan Junior. Play sería, ¿no? Sí. Play. Soccer. Play soccer. Uh-huh. Ahí está. Ay, pescando, vaya, ahí ya me perdí. Bueno, entonces, pero son ellos, ¿verdad?
they fish, es verdad, o como fish para es pescado pescar. Y pescar fishing, ¿cómo es dicho? No, no sé. Fishing. ¿Cómo es? Fishing, sí. Fishing. Fishing sería. Porque solo fish es pescado. Ah, exacto. Ajá, el animalito. Ajá. Entonces sería dice, fishing. Sí, por ejemplo, yo digo, I go fishing. Ajá. Lo usa con el verbo go. Ajá. No dice I fishing, ¿verdad? O I go ajá. Fishing. I, de, entonces, si, si se they quiere go. Referir a ellos, they go fishing. They go fishing, exacto, sí. Ajá. Fishing. Y si, morning, fuera, ¿no? Y si hubiera, y hubiese ido solo Don Juan, hubiese sido he goes, ¿verdad? Exacto, excelente, Irving, súper, genial. Ya, aunque sea una, estamos aprendiendo. Claro, mucho. Hasta el sábado llega. Ah, no, el lunes, domingo comenzó primero. Sí. Va, pues sí, ahí estamos. Ya. Fishes. Ahí está. Este, teacher, dígame. Y ya no vamos a regresar para los grupos. ¿Cómo no? ¿Ahorita? Ya, ya no ¿y vamos ya a terminaron? Sí, claro que sí va. Ok, ahorita, sí, ya. Ya, ya regresamos. Nos quedamos otros 10 minutos aquí en reunión. No, no, ¿qué le pasa? Solo déjeme que me están escribiendo del trabajo, ma. Bueno. All right, okay, regresamos entonces, okay? Okay. Thank you. Gracias. Okay, guys, let's see. I'm going to show you this one, obviamente. Cada grupo tiene algo diferente. A ver, for Sunday, ¿quién tiene? ¿Quién me regala la oración de Sunday? Solo uno. Hurry up, guys. Come on. Hagan cola. All right, very good. Ajá, Augusto, tell me your sentence on Sunday. Con Mario, hicimos Saturday. Mario. Pero tienen que haber hecho todas, ¿cierto? Teacher, Juan tends his clothes. Juan what? Juan tends. Hangs. His clothes. Sí, hangs. Uh-huh. The clothes. His clothes. Uh-huh. Very good. Clothes. Yes. Okay. His very clothes. Good. Yes. Nice. Okay. Someone else. A ver, ¿quién más de Sunday? Tell me about. Sure. Yes. He hung up the clothes. He hangs up the clothes. Yes, very good. Okay, that's fine. Okay. Very good. Nice. Okay, what else? Anybody else? Creo que todos pusimos la misma. All right, that's okay. All right, what happened on Monday? Ajá. Margarita. Nosotros escribimos. Yes, Margarita. Mario serves food. Every in the church every Monday. Okay, ya le pusieron every Monday. Okay, eso lo vamos a ver ahorita. Ya casi. All right, very good. So Mario serves the food every at church. Very good. Someone else with Monday. Yo solo bueno yo puse he cooks. Yeah, very good. Nada he más. Cooks. All right, he cooks. That's okay. All right. La idea era mantenerlas ahí simple ahorita. Very good. A ver, José Armando Luna. Ajá, Tuesday. Tuesday, que tenía pantalla grande. No, José, ¿qué dice? Morris washes his car. Morris washes his car. All right, very good. All right, anybody else with Tuesday? Yes.
una pregunta. ¿Cómo podría escribir, no sé si está mal, si me quiero referir que Mario está lavando el carro de su esposa, sería bueno escribirlo así. Mario washes Mario's wife's car. Está muy... Sí, Mario washes his wife's car. His wife's car. That's right. Okay. Very good. Thank you, Margarita. Thanks. Very good. No, thank you. Elsie, what do you have for Wednesday, Elsie? ¿Está por ahí, Elsita? No. Patty, regáleme Wednesday. What do you have for Wednesday, Patty? Sorry. That's okay. Juan watches the TV. Oh, very good. Juan watches television or Juan watches TV. Very good. Nice. Okay. Thank you, Patty. Someone else, someone has it differently? No, everybody has the same for like watches TV? Yeah? Yeah. All right, very good. What about Thursday? Edgar, what do you have for Thursday, Edgar Alfredo? Edgar, your microphone is off. Sorry. That's sorry. Okay. Mario washes dishes after the dinner on Thursday. Okay, all right. Very good, Edgar. A ver, cuando lo decimos, decimos esa acción en inglés, no lo traduzcamos tal cual, es washes. En inglés decimos do the dishes or does the dishes, all right? Entonces, en este caso, como estamos hablando de una tercera persona, decimos, por ejemplo, Mario does the dishes, all right? Or Herman does the dishes. Very good. En lugar de washes, okay? Excellent. Cuando usted dice, voy a lavar los platos, voy a lavar los trastes, dice, I'll do the dishes, okay? Ya, suéltenme. Everybody loves Mario, huh? Everybody's like, Mario, Mario, Mario. All right, Mario, aha, Friday, Marito. Tell me about Friday, Mario. The Friday, I'm dancing the night. Oh, come on, not you, Mario, the picture, Mario. sorry. He plays soccer. He plays soccer, very good. Ricardo, the last one, Saturday. Ricardo, can you do Saturday for us, please? They go fishing. Very good. Thank you, Ricardo. They go fishing. Yes. Yo tenía una pregunta con relación a esa, teacher. Dígame. Por ejemplo, exacto lo que dijo Ricardo. Yo en el fish, no sé si hay que agregar lo que estábamos viendo el día de ayer, el S al final. Lo pones. Ajá, si usted hubiera puesto, por ejemplo, nada más, Juan goes fishing. El que recibe el cambio es el verbo go, el otro es gerundio. All right, el fishing no cambia. Usted dice, I go fishing, we go fishing, they go fishing, she goes fishing. They are fishing. No, they go fishing. No. Lo conjugamos they con la acción es con go. They go fishing. Con go. Okay. Entonces en esa ING al final, ¿verdad? Con fishing sí, lo que pasa es que es gerundio, es un nombre, actúa como nombre, pescar. Teacher, si decimos, si decimos father and son go fishing. Yeah, you can say that, yes Augusto, very good, alright. Augusto, ¿qué le pasó a su camarita? No lo veo, Margarita y su camarita, ¿qué pasó? All right. Hoy sí, teacher. Yay, very good. All right, okay, very nice. Sí. Aquí estoy, pero no sé por qué. Ya regresó, Margarita, no se preocupe. All right, very good. Margarita, estábamos hablando. Sí. Ajá. Broma. All right, very good. Broma, okay. Margarita. Okay, guys. Yes? Tengo una consulta. En la última, they go fishing. Se supone que fishing significa pescando, ¿no? Pescar, por eso es gerundio, no es verbo. Ah, sí, perdón, ya sí.
Sí, porque si no, o sea, así traduciéndolo así, ellos van pescando, o sea, pensaba yo, vean. Ajá, entonces. Y se escucha raro la oración. Sí, entonces es, ajá, ese fishing es gerundio que actúa como nombre, pesca. Ellos van de pesca. All right, okay, very good, thank you. Eso se ve no, como pregunta. Un poquito más adelante, dígame. Bueno, sí, quiere decir que ellos están pescando. Ah, they are fishing right now. Y es el presente continuo, ¿verdad? They are fishing, pero como estamos en presente simple, they go fishing. Okay. All right. Cuando usted pone el verbo to be, hay un micrófono abierto y se oye como mucha interferencia. No sé si me ayudan con eso. Guys, hay un micrófono abierto. Thank you. All right, very good. Si usted pone el verbo be más el ing, ahí sí ya se vuelve, la oración se vuelve en presente continuo. They are fishing right now. Pero no estamos en presente continuo, estamos en presente simple. All right, usted no puede nada más they fishing. No, no tiene sentido eso, porque fishing no es un verbo en ese momento. Es un gerundio, que es un nombre. Entonces, con fishing yo lo tengo que conjugar o lo tengo que unir a un verbo. Entonces es go. They go fishing. Like today, like every Saturday. Okay? ¿Me entienden eso? Cuando usted dice, I like swimming, no dice me gusta nadando, dice me gusta nadar. All right? Los perdí. Hola, hola. ¿Me congelé? No, no, teacher, está bien. Nosotros nos congelamos. Es que de repente los vi tan calladitos que dije, quizás me fui y no me di cuenta. No, es que nos pusimos a hacer. Atención, teacher. Estamos pensando, teacher, estamos pensando. El hámster, ¿verdad? Le está dando así con usted. Sí. Despertando el hámster, teacher. No, usted está bien, teacher. Nosotros que nos congelamos. No se preocupen. Eso del gerundio lo van a ver, lo vamos a ver más adelante, se los prometo, y lo van a entender súper bien. All right? Solo que, como decía Yamilet, no lo traduzcan como ellos van pescando. Pescando. Porque no tiene lógica, no tiene sentido. Entonces ellos van de pesca. Pesca es fishing, es un nombre. Teacher. Right. Yes, Candy. Pero sí, al des... They went fishing, pusimos nosotros con they eso. They went fishing. Uh-huh. Ah, bueno, lo pusieron en pasado, simple. Uh-huh. Ellos fueron de pesca. Uh-huh. All right, ok. Si lo pasamos al presente, solo cambia el went por go. Ah, very good. Yes. Ajá, Werner, ¿me iba a decir algo, Werner? Se me olvidó, teacher. Excelente, Werner. Una mentira era. Ya, claro. Búscale. Lo siento, Google, falló Google por un momento. Me fallaste, no sé, Google. Se ve la señal. Claro, of course. All right. Es que Google no usó el gerundio. De hecho, okay. Que hay problema cuando lo traducí, no te da el they go, no que te da el they are. Claro, ya lo vi en Google. Ya yo sabía. No me extraña. Porque por su boca muere. That's right. Okay. Pero no es bueno, sí. Ya, sigamos entonces. Ya se dieron la escapadita de reírnos un ratito. All right, aquí niños, time expressions, ¿ok? We have time expressions. Cuando hablamos de time expressions, solo ve el tema acá, voy a dejar de compartir y les explico acá. Cuando hablamos de time expressions, hablamos de expresiones que nos ayudan a decir qué tan seguido yo realizo estas daily activities o cualquier otra actividad, all right? Por eso se llaman time expressions. Ojo. Hay diferencia entre time expressions y adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia sí los vamos a ver este módulo, pero otro día, en estos días, pero no hoy. Hoy estamos viendo time expressions, which are a little bit different, okay? All right, so let's go back with time expressions. ¿Qué son esas tales time expressions? What is the teacher talking about? I'm talking about this. All right, cuando decimos, por ejemplo, once. Decimos once a day. Siga la flechita azul acá. Once a day.
o digo twice a day, three times a day, four times a day. Ahora, esto que está aquí, cuando dice day, week, month, year, usted lo puede cambiar perfectamente dependiendo de qué tan seguido, por ejemplo, usted va a la playa. Usted dice, ah, no, teacher, yo voy a la playa una vez a la semana. Mire qué galán. Entonces dice, I go to the beach once a week. All right? Entonces yo puedo modificar el final de mi expresión de tiempo for day, for week, for month, for year. All right? Ahora, ¿qué quiere decir once? Once quiere decir un one time. Lo que pasa es que no decimos one time. Hay una palabra once en especial en inglés que decimos once. No va a decir once. Dice once. ¿Ok? Once. Twice is two times. Si usted va, por ejemplo, al gimnasio dos veces, me va a decir I go to the gym twice a week. O twice a month, dependiendo qué tan seguido usted vaya al gimnasio. Luego tenemos three times. Y luego ya de tres para allá, digamos, ya ponemos el número y luego la palabra times, que no es reloj o no es hora, es veces. Aquí se traduce como veces. Three times, tres veces. Cinco veces, five times. ¿Ok? Y usted vuelve a decir, por ejemplo, usted me dice, teacher, yo voy al gimnasio cinco veces a la semana. I go to the gym five times a week. ¿Ok? O I go to the gym three times a day. Usted es así como un fanatic of the gymnasium, all right? Un físico culturista. All right, so you go to the gymnasium three times a day, all right? Entonces, lo que quiero que quede claro cuando usamos cualquiera de estas va a ir al final de mi oración. Recuerde eso porque los adverbios de frecuencia son diferentes, ¿ok? So you say, for example, I go to the gym once a week. ¿Ok? ¿Vamos bien con eso? Sí, teacher, una dígame. Pregunta. Sí, dígame. En la, o sea, digamos, de acuerdo a esa regla que nos está explicando, ¿sí? Con la oración, bueno, con lo que acabamos de leer, pero ahí dice one en la oración, o sea, decía one, un día en la semana, no aparece once. O sea, escrito como 11. Sí, ok, all right, very good. Ahora usted ya sabe. La pregunta usted es por, ahí uh-huh. tendríamos que corregir y colocar 11. No necesariamente no. corregirlo, all right. Lo que pasa es que yo les presenté esa historia, Werner, como para empezar a introducirles este tema. Entonces, nosotros podemos decir one time, pero lo más usado, Werner, es once. Okay. Teacher, pero no necesariamente tenemos que utilizar, digamos, días, semanas, meses. Okay. Podría ser three times alone. Digamos, tres veces enamorado, una oración. Ah, claro. Solo que ya no es un adverbio ya no es una expresión de tiempo. De tiempo, correcto. Sino que me indica cuántas veces se ha enamorado. Augusto. No, pero no es la realidad, teacher. No es la realidad, solo por decirlo. ¿Qué le pasó a Augusto? No, sería, tendría que ser three times a love a week. Hay que decir. Ah, no, tres veces enamorada a la semana. Ah, pero a la semana no, Werner. ¿Por eso? Masturbado. Mire, Werner, si no lo vemos mañana en clase, vamos a entender, oye. All right, la esposa de estar por toda ahí. La semana right. enamora de cipote. Yo me imagino. All right, very good. Continue here. All right, let's continue. Okay. Let's get serious, okay? So here. Entonces, como estamos hablando de expresiones de tiempo, okay? Entonces, sí necesitamos esto de acá, Augusto, okay? A day, okay. a week, a month, a year. Y ojo, necesito que me escriban el A acá. Once a day. No me va a decir once day o twice week. No, es once a week. Twice a day. Usted lo puede ir combinando dependiendo de cuántas veces usted realiza X actividad. ¿Okay? ¿Ok? Ok. Entonces, acá decimos que no usamos one time, decimos once. No decimos two times, decimos twice, porque ellos ya se inventaron una palabra específica para una vez. Entonces, decimos once. Es más usado. ¿Ok? Then we say here, we go to the theater once a week. Fíjese que la expresión de tiempo va al final de la oración. We go to the theater once a week. All right? Peter plays football five times a month. Okay?
Entonces, esa es una forma de expresar qué tan seguido usted hace X actividad usando expresiones de tiempo. Hay otra que podemos decir every evening, every morning, every night. Por ejemplo, I have English classes every night. I go to work every day. I play soccer every weekend, cada fin de semana, cada noche, cada mañana, all right? Igual, this time expression goes at the end of my sentence. Mire, aquí dice, Mary cooks every day. I play tennis every Sunday, all right? Yes, cada sábado, all right? Very good. Do you have any questions about this? O sea, que en las de tiempo siempre vamos a usar el A. En las de tiempo, aquí arriba. ¿Sí? Marco, sí, con esta sí, con las de abajo no. Ok. Ok. Sin embargo, ambas van al final de la oración, Marcos. Vale, teacher. Ok, very good. Do you have any questions? Questions? Patty, Elsie, Noemi, do you have a question? ¿Qué es please? Please. Please. ¿A dónde estaba? Abajo del 11. Twice. Ah, twice. Twice. Very good. Twice. Yes. Twice. Very good. Once, Noemi, once, no se preocupe que yo cometí ese error cuando me vi esa palabra hace miles de años y pues sí. Nunca se me... All right, once, all right? Ah, wow. Okay. All right, once, twice. Give me mango treats. All right, very good. Please. Yeah, okay. All right, do you have any questions? ¿Entendemos hasta ahorita? ¿Qué significa twist? Twice. No le haga caso al muchacho ahí a Werner. No le de los mangos. Es twice. All right. Ajá, twice. ¿Qué significa two, twice? Two times. Two times. Yes. Okay. Once, Noemi, is veces. One time. Yes. Thank you, Irving. Uh-huh. All right. Once is one time. And twice is two times. Okay. Okay. Yes. Thank you. Very good. Do you have any questions? No? No questions? Super, very good. Se les pasó examen, tienen 10 todos. Yes, very good. Llegando. Okay, llegando. A ver, las time expressions ando, ¿en dónde dentro de mi oración las coloco? ¿Dónde voy a poner, dónde voy a ubicar las time expressions? Al final de la oración. At the end of the sentence, yes, always, okay? So you say, ah, usted me cuenta, teacher, I go to church once a week, all right? I'm like, ah, okay, very good. Or you say, hey, teacher, I don't know, I play the guitar every morning, all right? So you give me the idea that every morning, cada mañana, todas las mañanas, you play the guitar, all right? So that depends on the activity and depends on how often you do the activity, all right? Yes. Okay. I play soccer twice a week. Twice. A week. Okay, twice a week or on? Yeah, twice on. Like yeah, twice on okay. The weekend. All right. Very good. Okay. Les doy un minuto. No vaya. Escríbame una oración de algo que usted realice independientemente de qué tan seguido lo haga. All right. Que tan seguido haga esa actividad. Puede ser con once, twice, three times, four times. O every day, every week, every year. Una actividad. Escríbanla ahorita. ¿Quién va terminando? ¿Quién va terminando? Me va diciendo so you can share the sentence, okay? Finish. All right, excellent, very good. Okay, Margarita, tell me your sentence, please. I learn English every day. Excellent, very nice. Elsie, your sentence, please. I exercise 4 times a week. Nice, Elsie, good for you. All right, very good. Another one.
Who else is finished? Teacher? Yes. Once a week, I wash the car. Okay. I wash the car once a week. Dele vuelta. Once a week va a ir al final, Edgar. I wash the car once a week. Excellent. Very nice, Edgar. Very good. The rest? Come on, guys. Tell me your sentences. I teacher. Once a church a week. Okay. Very good. About the church. Very good. Irving, tell me your sentence. Yes. I write book 3 times a week. Oh, all right. Very nice. Okay. Who else? I listen to the music three days a week. Three times a week? Si, yes. Okay, very good. Okay. I go to San Vincent once a week. Once a week, all right. No le cambie el nombre a San Vicente porque es nombre propio, all right? San Vicente se va a decir en la China o en Estados Unidos o en El Salvador. San Vincent is in Caribbean. Yeah, whatever. Caribbean. All right. Okay, that's different. All right, very good. Another one. Jorge Armando, tell me your sentence. I play football 4 times a week. Nice, very good. Mario, tell me your sentence, Mario. I drink coffee 4 times a day. Oh my goodness, Mario, really? De vez en cuando son hasta 6. Oh my goodness, Mario, that's a lot. Look at it, it's like, oh no. All right, coffee lover. Yeah, no kidding. Andres Giovanni, what about you? I go to work every day. Okay, very good. Yes, Francisco. I play soccer twice a week. Excellent, very good. At night, very nice. Hey, pero ¿a qué hora si está en clase? All right, that's okay, Francisco. All right. Lo descubrimos, Francisco. All right, very good. Let's see. After the class, así como, oh my goodness, por eso no entra en la clase de refuerzo. No, I'm kidding, Francisco. All right, very good. Let's see. Marcos, Giovanni, tell me your sentence. Okay, I place fencing twice a year. Oh, all right. Solo que le puso S al verbo play. Sí. ¿Por qué? Si es I. Perdón, teacher, estaba. That's okay. Very good, Marcos. Very nice. Play. Yes, sorry. Very good. No, it's okay. Don't worry about it. Okay, let's go to the manual right now. Let's go to the book. All right. So this is what we're going to do right now. Let's see. Esto que está acá es fácil. So that's why we are going to do it right now. Hay un micrófono abierto por ahí. Listen to your teacher and read the conversation. A ver. And then we're going to practice with a partner. Solo déjeme ver una cosa. Sí, esto lo hicimos bien. All right. So, Sonia, what does Dominique do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she's the first person to arrive in the office. Okay? A ver, necesito un Matt y una Sonia. Rapidito. Only one. Yo, Sonia. Excellent. Thank you. I need a Matt now. Hi, Matt. Thank you, Ricardo. Very good. Okay, start, guys, please. What does Dominique do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends email every day. She's a hardworking woman. Absolutely. ¿Cómo es, teacher? Absolutely. 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 Excellent. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first
person to arrive in the office. Okay, very good. Thank you, guys. Very good. Again, pay attention to the verbs. If you notice, all right, she types, she sends, all right, very good. So we have to take pay attention to the verbs in third person singular. Here, the exercise. Number one, do we say she type or she types reports? What is the right answer? Types. She types. Very good. Types. Yes. Excellent. Number two, do she arrive late or does she arrive late? Does. Yes. And number three, does she arrive early or does she arrives early? Arrive. A ver. ¿Quién dice que con ese el verbo? Levánteme la manito. Hoy nadie, ¿verdad? All right, okay. Es sin ese porque lleve el auxiliar das. All right, does she arrive early? Esos se llaman cáscaras en el camino. Of course, Irving. Y they are, very good. Lo bueno es que lo reconocen, Irving. Very good. Okay, so does she arrive? Sería este de aquí, ¿verdad? Okay, recuerde que el does absorbe el cambio. Very good. Okay, let's continue here. Esto es nada más para que usted se recuerde. Singular present for third person. La primera. Hola. Teacher, perdón, la primera, ¿cuál es? She types, Noé. Ajá. Es así porque no lleva auxiliar. Does she? Does she, la tercera. Does she arrive? Arrives. No, es que sin la S. Cosa... No es sin la S. Sin la S. ¿Qué significa cosa arrive? Llegar. ¿Se le congeló, Noé? No, solo me salen las fotos. No me sale lo demás. Oh, my goodness. Okay, very good. No sé qué es. That's no okay. Sé qué es. All right, so here, guys. Simple present for third person singular. Este es nada más el recordatorio de lo que hemos estado viendo. He, Dominic, it, checks, goes, likes. Independientemente sea nombre o pronombre, el verbo en tercera persona, presente simple, afirmativo, va a llevar ese. All right? Checks, goes, likes. Simple present for third person, plural. All right? Plural here. They check. My co-workers, mis compañeros de trabajo, co-workers, go. ¿Por qué? Porque hay varios. All right? The employees, los empleados, the employees like. All right? Plural here. Si es plural acá, el verbo no lleva ninguna inflexión, no lleva ningún cambio. ¿Ok? Continuamos aquí. Simple present, yes, no questions for third person singular. Acuérdese que tenemos does and do. Does he check reports? Y aquí está exactamente lo que estábamos viendo en esta cascarita que dijo Irving acá. Si lleva el auxiliar does, el verbo ya no lleva ninguna inflexión, no lleva no change, no es, no more, bye bye, all right? Because you have the auxiliary does. And then you have do. Do lo usamos for we, you, and they, and you have check, and then reports, no problem. Estas, recuerde que estas tipos de preguntas se llaman yes, no questions. ¿Por qué? Porque usted me va a decir o sí o no. No hay más de dónde sacar una respuesta. Recuerde que solo si yo le pregunto, do you speak English? No me va a decir yes. Me va a decir yes, I do. All right. Do you speak French? No, I don't. No solo me va a decir no, porque no le voy a volver a preguntar. All right. Soy pesado. So you have to be very, very nice. Entonces no diga nada más no. Ya no lo haga más corto de lo que está. Dígame. ¿Y cómo fue que se decía, yo no sé? I don't know. Yes, I don't pero know. Pero en este caso, este don't sería una forma contractada. Sí, de do not. Y se agregaría not al final siempre. No, o sea, sí, si usted lo separa, dice I do not know. Cuando usted une el do con el not, resulta el don't. Entonces sería, I don't know. No, exacto. I don't know. Okay, thank you. You're welcome. Suena la T. Sí, claro. I don't know. Yes. All right. A ver.
Solo quiero hacer esto primero, ver que veamos esto y luego vamos a hacer el último ejercicio de la noche. A ver, time expressions for regular activities. Estas son las mismas las expressions del tiempo que vimos en la presentación de PowerPoint. Tenemos every day, every week, every month, every year, dependiendo de qué tan often you make an activity. Ahora, tenemos estas nuevas acá que decimos daily, weekly, monthly. Daily es diariamente. Weekly sería ¿qué? Mensualmente. Semanalmente. Semanalmente. ¿Y monthly? Mensualmente. Mensualmente. All right. Okay. So we have these activities here. All right. Esas son otras expresiones de tiempo. Igual van al final. All right. Siempre decimos, I check my, I don't know. I check my email monthly. All right, siempre van a ir al final, ¿ok? All right, por los últimos, like, ratito de la clase. No, teacher. ¿Hola? No se levante, no se levante poner ninguna vocal ni, na, ni expresión. Tal cual solo daily o weekly. ¿Cómo se pronuncian, perdón? Así, así, daily, weekly, monthly. Y podría ser yearly también, anualmente. All right. No puedo ver esa imagen, teacher. ¿Por qué? ¿Y los demás sí? Sí. ¿La pueden compartir en el grupo, por favor? Ah, no, no. No sé qué es manual, pero no miro nada. En serio. Ok, trabajemos en esto de acá. Es el ejercicio number 4. Aquí nos vamos a quedar, no vamos a ir a ningún otro grupo ahorita. Con los verbos que está acá, usted va a llenar esto de aquí. El donde dice go y dice por tres, quiere decir que va a usar, puede usar el verbo go tres veces, ¿ok? Tienen 3 minutos para hacerlo, terminamos, tomamos la asistencia, and we go to sleep. Finish, Jose? Excellent, Jose. Thank you. What about the rest of you guys? Finished?
One moment, please. Finish. Okay, very good. Finish. All right, let's do it together because we have to go pretty soon. All right, from Monday to Friday, Dominique wakes up. Wakes up, ¿verdad? La S va en wake. Up. Okay. Wakes up at 5 a.m. Ajá. She goes. She goes. Goes. She goes to work. Goes. And when she gets there, she checks her email and calls all the clients. Very good. In her daily list, Lisa and Claudia go. Excellent. Lisa and Claudia go with Dominique. They go to have lunch together. Dominic goes home. Cuidado con la pronunciación de goes, ¿verdad? Okay, goes home. Yes. Yo puse Lisa and Claudia work with Dominic. Okay. Okay, Lisa and Claudia work with Dominic. Okay, they go to lunch. Es así, ¿verdad? They go to have lunch together? Sí, sí, sí. All right, very good. Yes. Okay, nice. Thank you, guys. Very good. Igual, mañana lo volvemos a ver para que ya, si tienen alguna duda con eso, les quede claro. All right? Okay, guys, I'm going to take attendance right now. Es la última de la noche y nos podemos retirar. Patricia Saraí Morán de Cerritos. Present, teacher. Thank you. Azucena Rosibel Maldonado Díaz. Azucena. I present, teacher. Thank you. Irving Sigfredo López Montoya. Present, teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Próspero Augusto de las Reyes. Present, teacher. José Tomás Escalante Vázquez. José Armando Hernández Luna. Present, teacher. Thank you. Diana Carolina Doñán Flamenco. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present, teacher. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Present, teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. César Mauricio Estupiñán Morán. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. I'm here. Thank you. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present, teacher. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present, teacher. Thank you. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. Thank you. Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present. Thank you, Elsie. Very good. Okay, guys. Thank you so much for being in class with me tonight. This is the second class. I'll see you tomorrow. Please be here. Trabajen la tarea número dos. All right? So I'll see you tomorrow. Have a great night. Bye, guys. Good thank night. You so much. Yeah. Bye-bye. Yeah. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye. ¿Qué le pasó, Candita? Los ejemplos que había dado al principio no los tomó de aquí, del catálogo que tenemos, ¿verdad? No, Candy, creo que no. Ajá. Si gusta, mañana se las presento y le tomo fotito, Candy, oye. Va, está bien, teacher. Thank you. Sí, Candy, ya se los envío a su WhatsApp. Ajá, thank you, Werner. Ok, ok. That's good. Okay. A mí también, Werner. Prima. All right, guys. Pero responda, Katy. Sí, está bien. Good night. Bye. Bye, guys. Peter. Hola. Sácame que no me puedo salir de aquí. Ahorita la saco, no se preocupe. Bye. Por favor, no sé qué hice. Adiós.